sacar una foto de la el escolta. Conversión a la izquierda. ¡Ya! Paso redoblado. ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Después del tercer tiempo. Uno, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro el rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro el rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida. Cabo, vigésimo octavo torneo de las estrellas que hoy merecidamente lleva su nombre, que es el profesor Emilio Real Toledo, que con mucho orgullo el Club Deportivo Tlachiapa le está homenajeando a toda su trayectoria deportiva que ha llevado durante... Bien, pues ahí está el aplauso, y vamos a brindarle también un aplauso al presidente municipal constitucional, el profesor Martín Mora Aguirre, por esa disposición y apoyo que ha brindado al Club Deportivo Tlachiapa. También no quiero dejar de mencionar la asistencia del presidente municipal de nuestro vecino municipio de Cutzamala, el profesor Timoteo Arce Solís. Bienvenido, un aplauso también para usted, profe. Lo recibimos de la manera más cálida. Entre los invitados también a la diputada Celeste Mora Eguiluz, quien también ha apoyado, por qué no decirlo, de manera organizada, coordinada con el Club Deportivo Tlachiapa para la realización de este evento. A don Elías El Chocho Cruz, siempre presente, torneo con torneo de las estrellas. Al homenajeado el profesor Emilio Real Toledo, a todos los directores, regidores del ayuntamiento, al profesor Jonás Sebastián, director del deporte, quien ha estado en una vinculación importante para la realización de este torneo. Bien, vamos a pedir una disculpa por todos aquellos que voy a mencionar en unos momentos más. Mientras tanto, vamos a darle la palabra al homenajeado, al profesor Emilio Real Toledo, nos dirija un mensaje en este evento tan importante, tan trascendental, y que espero, profe, sea de los mejores momentos que pueda vivir en esta jornada. Gracias, profe. La verdad es una emoción muy grande estar aquí con ustedes este día, aquí en un campo de fútbol donde su servidor, pues desde niño no teníamos a jugar aquí por las tardes, aunque yo les comentaba una ocasión a mi papá, no le gustaba que jugara fútbol, y pues yo a escondidas lo hacía porque es un deporte que me ha enseñado, que me ha enseñado muchas cosas. Entonces, la verdad, quisiera decirle a todos ustedes, pues, que gracias primero a Dios y a ustedes por hacer posible este evento. Este evento que ya tiene 28 años y entre los cuales su servidor fui jugador también de los dos primeros que se llevaron a cabo aquí en Tlachiapa. Así que, pues, el día de hoy es un día soñado para mí, es un día que no lo puedo negar, es un día muy emocionante para mí. Yo le agradezco mucho a mi familia, a mi esposa, que me ha entendido de dejarla a veces por la tarde por irme a jugar, para el equipo de Tlachiapa, femenil o varonil, infantiles, no sé, todos los muchachos. La verdad, esto no hubiese sido posible porque yo entiendo que muchas veces dejamos la familia por andar en estos mitotes, dijéramos vulgarmente, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, para mí quisiera tener a algunas personas que desgraciadamente ya no están conmigo, entre ellos mi padre, mi hermano Marino, mi hermano Joaquín,
y mi hermana Juana, que últimamente también nos dejó. Pero quiero aprovechar también para dar una felicitación a mi madre, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Mamá, dijeran aquí en Tlachiapa, Amacita, muchas felicidades. Espero que también, a ver, creo que ya se va a sentar porque está muy caliente, ya es grande mi madre, pero soy afortunado en tenerla todavía. Gracias a las autoridades, al profesor Martín, que también por ahí el otro día hicimos un compromiso platicando muy cerca de que este campo algún día va a estar empastado como otras canchas ya de la región. Por ahí lo platicamos, maestro, yo sé que tú eres una persona que cumple su palabra porque siempre estás preocupado por tu pueblo. Yo sé que con el apoyo de la diputada Celeste Mora, seguramente lo vamos a tener para el próximo año, ojalá y ya lo vivamos también. No quiero comprometerlo así, pero yo espero algún día verlo así por la gestión de ustedes. Gracias a mi compadre Jonás, director del deporte, que estos días se ha preocupado bastante acompañando al comité, que por cierto es un comité joven. Yo siempre he confiado en los jóvenes y gracias a ellos el campo también luce así. Yo creo que nos demostraron este año que los jóvenes tienen que ser una opción para que el fútbol siga creciendo en nuestro pueblo. A todos los amigos de Arcelia, de Cutzamala, al profe Timo que lo trajo con mi amigo Chente Rodríguez, que todos los años está aquí, gracias. Gracias también a mis compañeros exnormalistas que invité también y que aquí nos acompañan. Gracias Chelito, gracias Muñe y por ahí otros que ya no tardan en llegar. Gracias a todos pues, disfrutemos el fútbol el día de hoy y mañana y que gane el mejor. Gracias a Dios. Fuerte el aplauso para el profesor Emilio Real Toledo, merecido homenajeado. Y entre las sorpresas le vamos a pedir a don Elías Cruz que pase aquí al frente, a don Cervelio Castilleja también que nos está acompañando, a todos aquella camada de futbolistas pioneros y que marcaron mucho de los inicios de esta historia del campo Buenaventura Peña del Club Deportivo Tlachiapa. Quieren entregar un reconocimiento, nos hacen la mención de que quieren entregar un reconocimiento que le voy a dar lectura rápidamente mientras nos acompañan de este lado. Dice Los Ángeles, California, diciembre 15, 2018, profesor Emilio Real Toledo. Los paisanos radicados en Los Ángeles dedican este reconocimiento a su incansable labor deportiva y desean que este torneo de las estrellas sea nuestro. Atentamente, Amado Núñez, Boni Núñez, Beto de la Paz, Carmelo Bárcenas, Cervelio Castilleja, Francisco Díaz, Lucero Aguirre, Hugo Pamondi, Pablo Munguía y Elías Cruz. Así es que adelante el detalle por parte de los paisanos en honor al homenajeado, al profe Emilio Real Toledo, con el fuerte aplauso de todos los aficionados y de todos los presentes, de toda la familia Real Toledo. Y ahí viene otra sorpresa, viene llegando el profe Oscar Rodríguez, como siempre, lleno de sorpresas, acompañado de su esposa, de su hija, y vamos a ver, creo que traen algo por ahí tapado. Vamos a ver la felicitación, por supuesto, para el homenajeado, profe Oscar. Este se llama al esfuerzo que has hecho, flaca. Por ahí escribí algo en la mañana, me emociona. Ha sufrido mucho. Decimos en Tlachiapa, has sufrido un chingo. Pero aquí está tu mami, tus hermanos y tus amigos que te queremos. Gracias a los muchachos que están haciendo el esfuerzo y esto es historia. Y esto es para ti de parte de mi familia. Ojalá lo guardes por siempre. Ya estoy llorando. Gracias. Por ahí lo leo, flaca, y dice así. Este trofeo se llama agradecimiento a Emilio Real Toledo, gran impulsor del deporte de parte de Víctor Oscar Rodríguez y de mi familia. Que Dios te bendiga por siempre. Un aplauso, por favor, para la familia Rodríguez, al profe Víctor Oscar, a su esposa, a sus hijos, a todos los que lo acompañan en este merecido, emotivos momentos estamos viviendo en la historia del Club Deportivo Tlachiapa. Por supuesto, todos los que lo queremos estamos aquí presentes, profe Emilio. Y sin más ni más, le voy a pedir al presidente municipal constitucional de Tlachiapa nos acompañe para que a través de unos mensajes pueda
dar pie a la inauguración de este importante torneo. Adelante, profesor Martín Mora Aguirre, recibámoslo con un fuerte aplauso. Creo que ha sido este homenaje uno de los más emotivos para quien ha trabajado intensamente por el deporte en nuestro municipio, y es el profesor Emilio Real Toledo. Sin duda alguna, un homenaje muy merecido, y qué bueno que haya emoción, qué bueno que haya hasta lágrimas, porque eso demuestra el cariño y el afecto que se le tiene al profesor Emilio. Y queremos darles, señores deportistas, la bienvenida a todos los amigos de Arcelia, los amigos de Cutzamala. Sabemos que son dos grandes equipos y que van a dar de todo en esta cancha de Tlachapan. Quiero felicitar al grupo, al equipo que está organizando este evento de los 28 años del torneo de las estrellas, profesor Emilio Real Toledo, a Miguel, a todo su equipo que ha estado trabajando intensamente y que ya el profesor Emilio lo reconocía. Nosotros también lo queremos reconocer y decirles que van a seguir contando con todo el apoyo del ayuntamiento y que ya tenemos proyectos importantes, no solo para este campo, sino para el deporte en general del municipio de Tlachapa, a través de nuestro director de CONAS, Sebastián Ortuño, con quien estamos trabajando coordinadamente con todos los grupos organizados del deporte en el municipio. Así que bienvenidos todos, enhorabuena, que viva el torneo de las estrellas. ¡Viva! ¡Que viva el profesor Emilio Real! ¡Viva! Y vamos con todos los equipos a ganar, se ha dicho, y a perder también. Así es, fuerte el aplauso, y vamos a dar el paso a la patada inaugural tradicional del torneo, como tradicional es el torneo de las estrellas de Tlachapa Guerrero, la fiesta de los calentanos. Ya estamos esperando que se dé la patada inaugural para poder hacer el inicio, después de, por supuesto, tomar la panorámica, la foto del recuerdo, la foto para la posteridad de lo que es la edición 28ª del torneo de las estrellas 2018, denominado Profesor Emilio Real Toledo. Ahí está con él, su esposa, su familia, sus hijos y todos los invitados. Decía muy bien el profe Víctor Oscar Rodríguez, la mojarra, que están todos los que lo queremos, están los que tienen que estar. Así es que con ello vamos a dar paso a la partida. Trae un toque que ya lo quisiera Rolín Pineda. Adelante, profe. Tiene la patada. Ahí está, pegadito al poste y se avienta el portero. El aplauso para la patada inaugural por parte del homenajeado. También viene la patada del presidente Martín Mora Aguirre de Tlachapa. Ahí está. Listos y preparados para el disparo de la patada inaugural. Ahí nomás, sin derrochar talento, queda el profesor Timoteo, la diputada Celeste. No dejas pasar, güey. Enseñe lo que trae esos botines. Eso es todo. Ahí está, para que vean, ahí está el gol. Vamos a invitar también al profe Timoteo Arce Solís, presidente constitucional del municipio de Cutzamala, de Pinzón, que viene a respaldar a sus muchachos que se presentan en el partido inaugural. Adelante, profe Timo, viene el disparo. Ahí donde está el mono. El profe Jonás Sebastián Ortuño, director del deporte, este también sabe de qué se trata. Bien, ahí está el gol, y el aplauso de todos nosotros para poder dar inicio con